Robert Lacey, autor del nuevo libro Battle of Brothers que detalla la ruptura entre William y su hermano, el príncipe Harry, ha escrito que es probable que las tensiones acento acento no terminen pronto. Según los informes, el príncipe William calificó a Meghan Markle como esa maldita mujer que fue despiadada con el personal, afirmó un autor real, Robert Lacey, autor del nuevo libro Battle of Brothers que detalla la ruptura entre William y su hermano, el príncipe Harry, ha escrito que al duque de Sussex le gustaría reconciliarse y admitir algunos de los pasos en falso que, pero el escritor cree que es probable que las tensiones no terminen pronto a pesar de que se vio a los dos hermanos charlando después del funeral de su abuelo el príncipe felipe en abril al dirigirse al jubileo de platino del próximo año, cuando la familia real se reunirá en el balcón del palacio de Buckingham, el escritor afirmó que el Duque de Cambridge no tendrá más remedio que tragarse su orgullo y sonreír junto a Meghan. El señor Lacey escribió en el Daily Mail: Según una de mis fuentes, le han señalado que todo el mundo tiene una cuñada difícil. La respuesta de William fue a sentir con la cabeza en sabía aceptación. Entonces, de repente, estalló enojado. Pero mira la forma en que esa maldita mujer trató a mi personal sin piedad. El autor real continuó afirmando que algunos de los amigos de Harry dijeron que la duquesa de Sussex puede ser una pesadilla del 500% y que los partidarios de Sussex han notado la combinación de autopromoción y autocompasión de Meghan en su libro. Lacy también afirma que William estaba furioso después de descubrir un dossier of distress que supuestamente fue presentado en octubre de 2018 por Com Comunicación agrega que el personal se sintió humillado y que William estaba consternado por las acusaciones de intimidación. Sin embargo, Meghan Markle ha rechazado las acusaciones y dijo que realmente quiere apoyar a quienes han tenido experiencias traumáticas y generar compasión en todo el mundo. Una declaración emitida en nombre de la duquesa de Sussex antes de la explosiva entrevista de Harry y Meghan con Oprah Winfrey en marzo decía, llamemos a esto como es una campaña de difamación calculada basada en información engañosa y dañina.